compañero. Lo están diciendo ella. Yo no, bro, yo no tengo nada que ver con eso, hermanito. Si yo te lo dije, bro, no te metas conmigo porque yo no tengo nada en contra tuya. Tú eres un chamaco que siempre está contra la dictadura, siempre ha tenido tu postura. Un saludo tengan todos, mi gente. Una vez más, es Lolo TV Show quien te habla, te explica, te informa sobre la música urbana cubana y también la farándula. Claro que sí, el Camel y el Enano se enfrentan en una directa, sí. Y también una supuesta pareja del Camel. No sé si es verdad o es mentira. Fue una supuesta, pero bueno, el Camel se enfrenta y se defiende a capa y espada. La cosa viene dura. Chequea. Esta mecánica, el Enano vive en Europa, el Enano no vive en Estados Unidos. Quien tenga él al alcance mío en Estados Unidos, que me... Dale, sí, porque tú eres Tienes la razón. Sí, y te vino muchas series. ¿Tú sabes lo que pasa? Que me enamoré del pin... Te enamoraste de todo. Así mismo. A mí no me importa. Como dices tú. Mira, gente, pero ven acá. Como dices tú y todas las tortillas esas que tienen tomando ustedes. Que no conmigo solo, contigo, con el otro, con el pomo y con no sé quién. Ay, pero no sé. Escúchame, pero saca tu tienes la razón. Saca tu tico. Toda la razón. Gote, tú gote. Mira para acá, toda la gote, razón. Mira, aquí, el perro gote, mío. Aquí yo te había dejado que corriera. Días te dejé que corriera. El martillo con ese chisme, el loco con ese chisme. Claro. Hasta hoy. Que me escribió mi tía. No, que mira para acá, que tu tío, que no sé quién, que pero, está. Sí. Hasta hoy. Pero mi pregunta es. Pero déjame hablar. Dale, tienes la razón y te escribí, mi hermano. Mira, no sé por qué estás haciendo esto. Dios te bendiga porque tú eres un enfermo. ¿Dónde lo que uno te pregunta? Los perfiles esos son. Yo no sé por qué me dices, hermano. Tú eres un... Yo soy todo lo que tú digas, Rumi. Todo lo que tú digas y todo lo que digas él. Escúchame, yo te pregunto. Yo me meto donde me dé la gana a mí. Escúchame, mi amor, porque yo sí no tengo antes ni el porqué. Pero responde. Yo no tengo antes ni el porqué. ¿Por qué no responde? ¿Por qué no responde? ¿Cómo es? Ay, te voy a decir una cosa. Ay, no voy a hacer. Dime, mi amor. Mi amor, bebé, como tú quieras, corazón, mi vida. Yo le digo así a todo el mundo. Dale. Que me escribe a mí, yo le escribo así. Sí. Atiéndeme para acá, mi amor, bebé, corazón, como tú entiendas que tú lo debas decirte a ti. Para que tú entiendas lo que te estoy explicando. Tú estás jugando con la hombría de alguien, ¿sí? Tú no estás jugando, tú no estás honchando, ¿sí? Yo sé. Es que tú eres asesino en serie. Como dice, mira, como dice, con tu masa, mírenme. Yo no soy ni más en serie. Tú estás jugando con el complejo, dar un tiro. Tú no estás jugando ni con, no sé, hacer, yo no sé, vaya, tú no estás jugando con otra cosa. Antes de tomarte la sopa, de lo que me escribió mi tía, y le escribió a un youtuber que fue el que te cogió para eso contigo. Antes de tomarte la sopa, tenías que ver si la sopa era de pescado y tenía espina. Atiende para acá. Tú tienes toda la razón. ¿Viste? Este brete, por la raíz que empezó. Claro que la tengo toda. Por el martillo, yo no sé, todos ustedes que tienen cosas en contra mía, que yo no le doy pase a nadie. No, pero espérate, yo no tengo nada en contra. No te puedo decir. Ay, mira, sube. Que Cote va un momento, por favor, para que sube ese. Yo no le doy pase a ningún perfil de eso, Cote, porque este que va a subir. A partir de mañana, alguien va a tema con él. ¿Quién es el martillo? Yo no sé quién es casi, quién es el martillo. El que yo. El otro. Yo mañana me voy a levantar. Súbale, con un momento. Y voy a hablar en todos los programas, ¿sí? En todos los programas, si esta gente sabe todo que es un loco, ¿sí? Todos lo saben que es un loco. Súbale, enano. El enano, el loco. Súbale, enano. A mí no me interesa nadie esa gente. Ahora más, todo esto acomplejado. Hola, Calígula, Cere, qué vuelta. Así tú quieres empezar un bifa, Cere, hermanito, te lo dije, no te metas con uno. ¿Qué bifa, Cere? Tú te estás... Yo te estoy hablando, mira, Cere, esto es chisme de redes sociales. Aquí pueden haber chisme de redes sociales. Toda la pila de perfiles estos que son unos locos, Cere, ¿viste? Eso no tiene nada que ver. Tu guerra con la mía viene. Tú puedes hablar lo que te dé la gana de las redes sociales, hermano. Hermano, pero bien. Eso es chisme, más. La mía contigo. Los raperos no hablan de chisme, tú tiras con los mutantes, montando de arriba las espaldas de tu compañero, lo están diciendo ella, yo no, bro, yo no tengo nada que ver con eso, hermanito, si yo te lo dije,
bro, no te metas conmigo porque yo no tengo nada en contra tuya. Tú eres un chamaco que siempre está en contra de la dictadura, siempre ha tenido tu postura y nunca ha tenido nada en contra tuya, pero bueno, que la buscate, mi hermano. Ahora saca la tirada. Dale, no podemos ir ahí con los putantes de huevos largos. Dale, no podemos ir ahí para todo, caballero. Tú necesitas esto para tú poder hacer una tiradera. Que empezaste con el otro loco. Mira para acá, ya, escúchame. Ya, en cambio, no hablamos contigo. Yo no hablamos contigo. Yo no tengo más nada que hablar. Ya, yo tampoco te hablo contigo. Tú vengas a un gusto y tú y todo lo que empezaron en el rumbo. El youtuber ese loco ese. Sí. Que no sé el youtuber loco ese que formó todo el rumorcito este. Tú, el youtuber loco ese. Que no sé dónde vive, creo que vive en Tampa. Ahorita lo cojo a Ñato y le digo, ¿dónde que vive el youtuber loco ese? Todo, tú eres un asesino en serio, tienes que verte todo eso. Todo el que te cogió para eso, para todo ese invento de usted, va a ver la serie. Coño, a ser, mira, te lo juro por mi hija, mi hermano. Todo te lo juro por mi hija. Mañana vas a ver el youtuber ese pidiendo disculpas, al otro pidiendo, no sé, que no saben quién es Martí. Mañana vas a ver, wow, te lo juro por mi hija. Por mi hija, te lo juro. Por la salud de mi hija, te lo juro. Mañana alguien recibe un balazo o alguien sale arrodillado. Mañana, en donde trabaja en Martí, qué miedo. Centro, que está bien. Ya, tiene que trabajar. Escúchame, no, tiene que trabajar y mañana. Esto no es Wonchi, que te hizo la entrevista a ti. Ese mismo. Sí, dale. Ah, coge. Dale. Pero dime la verdad. La razón. Dale, beso. Yeah. Dale. Escribe por privado cuando termines aquí. Dale. Yo te escribo por privado ahora. Dale. Dale, vete. Ya. No tengo que hablar con eso. Dile, yo te invité. Oye, ojo con eso. La butaca sigue dando su ver. Y yo no voy a parar. Porque yo no voy a parar. Yo voy a hacer y que me mate. Putanga. Lo que tú no quieres que la gente vea. Escúchame. Y lo que tú no quieres que la gente vea, yo lo voy a subir. ¿Me entiendes? Lo que tú no quieres que la gente vea, yo lo voy a subir. No me interesa que salga desnuda. Yo lo voy a subir. Para que tú creas en la putaca. Como te dije a ti, antes de tirar tienes que tener un poquito de moral. ¿Me entiendes? Antes de tirar tienes que tener un poquito de moral porque lo que estás es despechado. Tienes miedo. Tienes miedo. Eso es lo que tú tienes. Miedo. Entonces, para el público, su camin, es de aquella noche en la discoteca. Te invité, mami. Su camin es de aquella noche en la discoteca que tú me decías. Me encanta que me sigan, síganme. Él es eso. Pero no estoy buscando seguidores para que nadie me esté siguiendo, ¿me entiendes? Yo voy a subir mañana mi historia. Todo lo que todo el mundo quiso, que yo le mandara el cambio. ¿Me entiendes? Y ya más nada tengo que hablar de ese niño, porque ese niño es una persona mayor y yo puedo seguir la solicitud. Sigue. No, Carlota, tú sabes que eso va. Entonces, yo mañana. Y cuando me encanta, me encanta. Lo que tú quieres, ¿ok, Cami? Yo mañana te voy a dar la oportunidad de que tú veas todo lo que es, lo que no. Para que el público, no, porque la gente piensa que es mentira, que con los otros, ¿sabes? Me puso que es lo que me dio, era un amor de público cuando me hiciste de ti, que bebé, y todas esas cosas. Mira, venga, ¿me entiendes? Ah, está en entras y te vas a decir. Mira, un momentico, porque ya voy a hablar. No tiene un dólar. No tiene un dólar. Me decía, bebé, mi amor, esto con lo... Éramos la relación más feliz, éramos la relación un tiempo, la dura y el forever. Esto, hay color. Y